Sentir esa ansiedad, ¿qué te hace sentir? Frustración, impotencia, bronca, miedo, tristeza. Acelerada. Bien, eso ya lo entendí. Pero, ¿qué te genera? ¿Culpa? Sí, desvalorización, culpa. Ok, respira. Sentí eso sin rechazarlo. No quiero que lo rechaces, quiero que lo asumas. ¿Cuál es el problema de ser ansiosa? ¿Cuál es el pensamiento que viene a tu cabeza y dice, esto está mal? No confiar en mí. Bien, yo debería confiar en mí y ser más tranquila, ¿cierto? Sí. Bien, pero no está sucediendo. No. Ahí está el conflicto, ¿verdad? Entonces, no poder estar más tranquila y no poder confiar en vos, ¿a qué te da miedo? Al fracaso. Exacto. ¿Cuál es el pensamiento? ¿Voy a fracasar en qué? En lo que yo quiera hacer, en lo que ¿Qué es yo lo decida que tener. Te da más miedo fracasar? En elegir algo para mi vida y fracasar en la vida. Ok, respira. ¿Cuál es la creencia que está escondida detrás de ese miedo? ¿Yo qué? Yo no valgo, yo no soy suficiente, yo no merezco. Yo no me animo, yo no confío. Y ya eso ya lo tenemos, ¿eh? Pero tenemos que ir a la que está atrás. Yo Atrás no. de esa. Claro, yo no confío en mí porque pienso que no soy suficiente, porque pienso que soy incorrecto, porque pienso que no soy valioso. ¿Te resuena? Yo no soy suficiente para tener éxito. Sí. Bien, ahora te voy a dejar ir para atrás. Quiero que me cuentes en primera persona y en presente la primera experiencia que vos te acuerdes en donde no te sentiste suficiente o valiosa para obtener algo, para ganar algo, para que te reconozcan, para que te vean. Sí, creo que la primera fue en primer año de escuela Listo. cuando Pero la ma contame la escena en primera persona y en presente. Estoy. estoy sentada en el aula, la maestra no me mira, no ¿Cuántos me años da tenés? bola, 5 o 6, primer año, no sé, yo qué Bien, sé. y estás sentada. Estás sentada en primera Sí. fila, en la fila de atrás. En al medio. Listo. ¿Y cómo se llama la profesora? Ah, eso sí que no me acuerdo. ¿Y vos María, no sé. querés que te mire para qué? Para que me enseñe, porque no Ok. entiendo. ¿Y ella no te mira? ¿Y mira a otra o a otro? Sí. ¿A quién? A cualquiera menos a mí. Listo. Entonces, ¿cuál es el pensamiento que tiene esa niña que eras en ese momento? ¿Yo qué? No, no sé, como que después no me animo a preguntar más y tengo un problema donde ella quiere que yo repita. Y mi mamá me lleva a Pero su te comedor. está yendo de la escena que estamos hablando. Me quedo en el aula sentada en ese momento, entonces. Estás ahí sentada, ¿sí? Sí. Estamos trabajando esa escena en donde esa niña Ah. que eras de 6 años piensa, puta madre, no soy valiosa para que la profesora me vea y me enseñe, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿la bronca contra quién es? Contra la maestra. Bien, lleva las dos manos donde sientas esa bronca en tu cuerpo, entre la garganta y el abdomen. ¿Dónde está esa bronca? Las dos manos ahí, llévame ahí las dos manos. En la garganta, porque me dan ganas de putearla. Eso quiero, por fin. Bien. ¿Qué le dirías a esa profesora? Vieja de mierda. No, Hija de mierda, mirá, mi hija de remil que puta. no puede ser, no puede ser que se agarre una vieja, que no. Una vieja, no sé, una señora, La vieja. con una nena, porque tenía algo conmigo, era conmigo. Bueno, Impresionante. listo. Le caía Respirá. mal, no le gustaba. Bueno, eso. Bien, respirá. Quédate ahí. Mírala a la vieja. ¿Cuántos años tiene en ese momento? En ese momento capaz que tenía, sin, no sé si 50, ¿no? Listos. Bueno, Era, sí. ¿desde qué emoción actúa esa señora? ¿Desde el miedo o desde el amor? Y debe ser el miedo, porque con amor no era, si no me Y miraba. por eso, actúa desde el miedo, ¿sí? Ah. Entonces vamos a entender, ¿por qué una mujer de 50 años que elige ser maestra actúa desde el miedo? ¿Significa que esta mujer amaba su trabajo? Capaz que no. No, capaz no, no, porque quien No. ama su trabajo puede tratar mal a un niño. No. No. ¿Por qué crees que trabajaba de eso y no de algo que le gustaba? Por sus creencias limitantes, no sé si los Exacto. padres. Porque ella creía que la única forma que tenía de ganarse el dinero, bancarse a pendejo de mierda como vos todo el día. Sí. ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿Alguna vez en tu vida te pasó
hacer algo que no querías hacer por miedo? Sí. ¿Cuántas veces? ¿1.000 o 1.000.000? Que te Un pones cara millón. como yo no. No, sí, un millón, pero Un listo, yo yo no siento tengo que me nada que ver. vas a preguntar Ah. cuándo y no sé cuál que voy a querer elegir y Listo, bueno. 1.000.000. Entonces, ¿podemos juzgar a esta buena señora por tener miedo y creer que no era valiosa para hacer algo que le gustaba? No. Lleva tus dos manos al corazón, por favor. Mírala y repetí conmigo. Ahora te veo. Ahora te veo. Ahora comprendo desde dónde actuás. Ahora comprendo de dónde actúas. Y siento compasión por vos. Y siento compasión por vos. Porque ahora que soy adulta, Porque ahora que soy adulta, sé lo horrible que es sé lo horrible que es hacer algo que no te gusta. hacer algo que no te gusta. Me te perdono Te perdono y me perdono y me perdono por todos estos años de resentimiento. por todos estos años de resentimiento. Respira. Fíjate cómo te mira esa señora cuando escucha eso. ¿Cómo te mira? Apenas quieres sonreír. Bien, bien. Ahora, ¿es verdad que esa niña que eras no era valiosa? ¿O simplemente te creíste una mentira en base a una experiencia con una señora que no se amaba a sí misma? No, sí, es verdad, sí que era valioso. Por eso, no es verdad lo otro. Eras valiosa. ¿Te das cuenta de eso que te mentiste durante 20 años? Respira, ¿qué se siente darte cuenta que era una mentira, que no eras valiosa? Liberador, no sé si es la palabra. Liberada. Bien, exploremos eso, por favor. Sentí esa libertad. Teniendo esa libertad mental, ¿es verdad que no sos valiosa porque estudies o no estudies inglés? No. No, sos valiosa si estudias o si no estudias. Sos valiosa si te anotás o no te anotás. Nada externo a vos va a determinar lo que valés. ¿Quién es entonces la única persona que puede determinar tu valor? Yo. Ah, fíjate que se siente darte cuenta de eso. ¿Cuál es el sentimiento? Paz. Bravo, sentí esa paz, por favor. ¿Hay lugar para la ansiedad en esa paz? No. No, ¿cierto? Respira. No. Por lo tanto, en los momentos de crisis de ansiedad, ¿qué es lo que te estás olvidando? ¿De la paz? La ansiedad es el reflejo de olvidarte quién sos. ¿Tiene sentido? No. ¿Sí o no? No, no tiene sentido olvidarse. Ah, claro, olvidarse no tiene sentido. Lo que estoy diciendo tiene sentido, ¿cierto? Respira. Ah, sí. Entonces, quiero que viajemos al futuro. Un mes, dentro de un mes. ¿Cómo va a ser tu vida dentro de un mes sabiendo que sos valiosa? No pensando en el futuro. ¿Y cómo va a ser tu vida? ¿Te vas a sentir más relajada? ¿Vas a hacer algo Sí, distinto? no, o sea, creo que yo sentía que estaba en paz, pero siento que voy a estar realmente en paz. Capaz que estoy descubriendo otra parte de lo que yo creía creer que era, Excelente. pero que va a ser Bien. mejor. Sí. Respirá. Abrí los ojos. Excelente trabajo. Bienvenida. Bienvenida. Hola, gracias. Bienvenida al mundo de las personas que se aman y se valoran. Todo este tiempo, gorda, te estuviste mintiendo. Nada más que eso. No mentira. Claro, debe haber un montón de experiencias que te hicieron creer esa mentira, sabiendo de dónde venís. Sí. Pero es momento que te dejes de autoengañar y darte cuenta que sos valiosa simplemente porque sos. ¿Me explico? Entonces, cuando Sí. vos te acuerdes todo el tiempo quién sos, no hay lugar para la ansiedad. Porque la ansiedad es la idea de que te falta algo, de que estás incompleta, o de que alguien no te va a ver. Viste, me decías, me gusta un chico y salgo corriendo. Claro, por la duda que me rechace y no me vea. Lo puedes ver, ¿no? Sí. Sí. Tu sonrisa de este momento te es para una portada de los dispositivos de la biodescodificación. Ah, bueno. Bien. ¿Satisfecha?
Sí, obvio, sí.